Buenas a todos, chicos. Hoy tenemos nuevo vídeo en la guarida de los saurios y se trata del... ¡Sí! Del Pachycephalosaurus que sacó Kenner Hasbro en el año 1997 con el estreno de la película de El Mundo Perdido Jurassic Park. Bien, como podéis observar, es una figura bastante llamativa, ya que es muy grande para ser un paquicefalosaurio, es lo primero que nos viene a la mente. Sé que muchos la conocéis, que crecisteis en la época o simplemente la habéis visto ya en muchas fotos, pero estaba deseando de hacerle la review ya que le tengo muchísimo cariño a esta figura. Y bien, antes de empezar con la review, os voy a poner en contexto, como siempre, de qué fue o quién fue el Pachycephalosaurus. Bien, el Pachycephalosaurus wyoming-ensis fue un dinosaurio herbívoro pachycefalosáurido que vivió en lo que hoy es Norteamérica hace entre 68 a 65 millones de años en el periodo Cretácico. Tenía una longitud de unos 4 a 5 metros de largo y una altura de 1 metro y medio aproximadamente. Su peso se estima en 500 kilogramos. Este dinosaurio, lo más llamativo que tiene y lo que nos llama la atención a primera vista es su cabeza, la cual se piensa la utilizaba en las peleas por la hegemonía del poder en la manada o por el cortejo de las hembras, aunque, ojo, recientes estudios denotan que los golpes solían hacerlos aparte del cuerpo, que no fueran la cabeza, testa en sí, ya que era un dinosaurio el cual se piensa que no estaba del todo preparado para aguantar esos impactos en la zona de la testa. Tenía una muy buena visión debido a su visión estereoscópica y también se considera la ingesta de invertebrados en su dieta. Sus restos fósiles se hallaron en Montana, Dakota del Sur y Wyoming en 1943. En la cultura popular se le conoce bastante, sobre todo en su aparición célebre en la película de El Mundo Perdido Jurassic Park, cuando vemos a un ejemplar invirtiendo a un vehículo de Ingen para posteriormente ser capturado. Y hasta aquí toda la información sobre este precioso dinosaurio. Y bien, vamos a ver la figura ahora mismo, ya que tiene unos detalles muy buenos. Y antes de nada, quería enseñaros la dinoacción que tiene. A ver, que pueda ponerlo de este lado. A ver, aquí. Tiene esto que lo que hace es introducirse. Soy un clic. Y le damos a este botón de aquí. Y como veis, es como un ariete. Golpea. No os aconsejo que la hagáis con figuras, ya que la podríais reventar, creedme. Es bastante, bastante fuerte el golpe que da. O sea, no lo recomiendo que la hagáis con figuras y ni mucho menos con personas ni con objetos, porque si la hacéis a personas vais a hacer daño, si sois pequeños, claro. Y si la hacéis a objetos, que sepáis que se os vaya a cargar el mecanismo. Venga, vamos a hacerlo otra vez. Y como veis, le falta el pedazo de carne, ya que es una figura que tengo desde hace mucho tiempo y lo típico, ¿no? Que se te pierde, igual que me pasó con el estegosaurio. Pero bueno, siempre se pueden encontrar, ya os digo, por internet hay muchos sitios donde las venden a muy buen precio. Yo la pillaré en cuanto pueda, porque así ya tengo completo mi paquicefalosaurio. Y bueno, vamos a ir viendo cositas. Las articulaciones, como podéis ver, pues tiene articulaciones en casi todos sitios. Bien,
Bien, mueve las patas, bien. No es 360 articulación, pero sí que es verdad que no, no es 360, pero sí que es bastante buena. Las manos sí son 3, o sea, los brazos sí son 360. Son 360 también. Que por cierto, curiosidades, no tiene pintada la carras. Y tampoco las de los pies, ojo. La cola no es articulable, es de una goma maleable, pero no es articulable. Y la cabeza obviamente no es articulable. Os la podéis cargar, si la giráis mucho, lo podéis cargar, ya que es un mecanismo único. Por lo tanto, si la tenéis, no intentéis girarla porque ya sabéis lo que va a ocurrir. Y lo demás, pues bien, es una figura bastante chula y tal. Vamos a ver los detalles. Lo primero que nos llama la atención, obviamente, es el JB23 con el Side B, con lo de que nos indica que es de la isla Sorna, ya que fue cuando salió la película de El Mundo Perdido. Y nos indica, pues eso, que es el dinosaurio número 23, aunque en El Mundo Perdido no hay un orden, por así decirlo, establecido. Pero bueno. Vemos que es del mismo color que el paquicefalosaurio que vemos en la película. Voy a dejarlo aquí así. Vemos que es del mismo color y que obviamente no es del mismo tamaño, ya que esta figura es como una especie de tiranosaurio, paquicefalosaurio, porque es grandísima, es muy alta. También vemos ese color marrón que me encanta, está muy bien detallado. Y obviamente lo más llamativo de todo es la cabeza, como tiene que ser, con este pedazo de testa, que como podéis observar está muy bien hecho, con los pinchos por detrás del paquicefalosaurio. También los ojos están muy bien pintados para ser juguetes. Todo muy bien, aquí abajo vemos eso, las escamas con ese color blanquecino, indicándonos que la parte de abajo del vientre y demás, la cola también. La verdad que es una figura que para ser de la época que fue, está muy bien realizada. Eso sí, el tamaño es de lo que más se queja la gente, a ver si puedo hacer que se quede estable. El tamaño es de lo que más se queja la gente por lo de siempre, porque es una figura demasiado grande para ser un paquicefalosaurio, pero bueno, a mí me gusta mucho. Una figura que me gusta bastante. A ver si logro que se quede bien. Es que quiero que se quede lo mejor posible. Ahí. Y bien, es una figura que os recomiendo, aunque sé que no está a la venta, obviamente, porque es del 97. Y lo único que podéis hacer es adquirirla de segunda mano. Y bueno, voy a proceder a medirla, como estoy haciendo últimamente con toda la figura. A ver cuánto mide de largo. A ver, de lo que es la cabeza a la cola mide unos 30, aproximadamente unos 30 centímetros de largo. Y de alto, unos increíbles 22, casi 22 centímetros de alto. Está muy bien. Pero claro, no está a escala. Ese es el problema que tiene. Y bien, me diréis, ¿la recomiendas? Pues sí que la recomiendo. Y si eres amante de lo vintage y por supuesto de las figuras que sacaron Kenner Jabro en el 97, obviamente es un imprescindible en tu colección. Como figura de paquicefalosaurio, obviamente demasiado grande. Que es lo que todo el mundo dice, es demasiado grande y eso pues, le resta un poco de credibilidad y tal. Pero yo le tengo ese cariño de que fue una figura que adquirí en su momento y obviamente la quiero muchísimo. Y bien, ya hemos terminado con esa parte, vamos a pasar a la escala para que veamos el tamaño, aunque ya os voy diciendo lo de antes, que no está tan a escala, pero bueno, hay que hacer la escala, así que vamos allá, voy a por unos dinosaurios. A ver. Y como no, había que hacer la escala con el Thrasher. Con el Thrasher T-Rex. Que vemos que obviamente está muy, muy, muy descompensado. Ya que es casi igual de alto que el Thrasher.
Y si a eso le añadimos que es bastante gordo también, pues se sale de escala de lo que sería la figura. Estoy sujetándolo porque últimamente le está dando problemas de estabilidad. Tengo que volver a solucionar el problema. Está muy chulo comparado con este Tracer. Voy a por otra figura de El Mundo Perdido. Y traigo al Spinosaurus. Al Spinosaurus electrónico, que ya sabéis que es muy pequeño. El Tracer lo tenía que colocar así porque se caía hacia adelante. Pero queda muy chulo, así como rugiendo. Y aquí tenemos a el joven T-Rex del Mundo Perdido. A ver que se pueda poner ahí bien. Ay. Fijaos qué chulada cómo quedan estas figuras. Hay que decir que la cría del T-Rex es una preciosidad de figura, o sea, me encanta cada vez que la saco. Porque es que es una figura a la cual le tengo también muchísimo cariño porque fue de las primeras que adquirí y demás. Y fijaos cómo quedan estas cuatro bellezas, cuatro juguetes que sacó Hasbro Kenner en su momento. El Tracer T-Rex, el Spinosaurus electrónico, el joven T-Rex y el Pachycephalosaurus Ranger. Es una auténtica belleza estas figuras. Y bueno, chicos, vamos a ir despidiendo ya el vídeo. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que me siguen, de verdad. Os quiero muchísimo por todo el apoyo que me dais. Un fuerte abrazo desde aquí. Y bueno, dadle un fuerte like si os ha gustado. Suscribíos a los que no lo estáis. Os recomiendo veáis los 100 vídeos que tengo o más sobre dinosaurios y criaturas prehistóricas. Y también que le deis a la campanita para que YouTube os avise de que estoy subiendo contenido. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.